buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la promesa es deuda y habían pedido muchas menudencias. La semana pasada estuvimos con mondongo, hoy venimos con riñones. Vamos a hacer unos riñoncitos al jerez. Yo sé que los martes es comida sana, pero estamos cumpliendo pedidos porque le vamos a poner un chorrito, un poquito también de crema. Nosotros hoy hacemos al jerez, así que están todos invitados. Si tienen algo que hacer, vayan y después vengan rápido porque yo ya les estoy esperando. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Acá tengo un riñoncito, siempre es preferible de ternera. Esto tiene como una película, pero así ya vino. Vino tan limpio, tan que ya no les puedo mostrar. Fíjense, todos estos lóbulos tienen como un... como diríamos, una película. Acá está esta grasa que une un poquito todo esto. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lavar bien, lavar bien. Ustedes saben qué función cumple este riñón. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, ir cortando así, por eso no lo preparé antes, y voy a retirar toda esa parte y voy a ir cortando así los lóbulos. Acá tengo agua helada y voy a poner vinagre, vinagre de manzana un poquito. Esto nosotros llamamos agua acidulada, puede ser jugo de limón. Y acá vamos a poner, entonces, ahí voy a ir retirando esa parte y así, bien limpito, y pongo acá. Agua fría, ¿para qué? Eso para ir retirando todo ese conjunto, como ese ramillete que está unido por esta parte, que es una grasa, no es la grasa que rodea, porque los riñones también tenemos para proteger el órgano, tenemos rodeado de una grasa mejor, pero esta es así, es una grasa que vamos a retirar completamente. Así que esta parte desechamos, el resto cortamos y voy poniendo. Ahí está, retiro y vamos. Encuentro otro pedacito, retiro. A veces no se retira, sobre todo cuando va a ir a la parrilla. Pero nosotros vamos a retirar. Nosotros vamos a retirar y así. Bueno, voy poniendo un ratito en agua con vinagre. Acá entonces tenemos, miren cómo se va empalideciendo por la acción del vinagre.
Entonces agua fría, agua helada. Esto, si tienen tiempo, pueden hacer antes y dejar un ratito en la heladera. Ahí está. Una vez que ya tuve un ratito acá, yo lo que voy a hacer es secar. Secar estos lóbulos así. Hay partes, en partes, por ejemplo, mismo en Francia, para no ir tan lejos, los riñones se saltean y a veces así, no digo blue, pero semisangrantes. Muchas personas, nosotros vamos a cocinar bien y ya tenemos. Aquí entonces quedó esta agua acidulada y acá tenemos. Vamos a secar un poquito esto. Un riñón de este tamaño es una porción. Ahí está. Lo que yo quiero es esto. Secar muy bien antes de ir a un salteado que vamos a hacer. Esto se hace en un ratito. En un ratito. Acá tengo entonces otro papel y voy a ir poniendo acá. De manera que no tenga que saltar, ahí ponemos. Perfecto. Entonces esto es también importante, siempre secar con un paño o mejor con papel de cocina como lo estoy haciendo yo. Bien, bien sequitos. Ahora sí, vamos entonces, aceite y a saltear los riñones. Una vez que estén así, bien sequitos, aceite caliente, una vuelta y vuelta hasta poner, después que vamos a poner hoja de laurel, que ya puedo poner, un clavito de olor, un poco de ajo y vamos. Rapidito, los riñoncitos. Ahí estamos. Podemos hacer con aceite de oliva, muel oliva, riquísimo. Estamos. Perfecto. Ya tengo todo. Pongo acá. Y dejamos sellar un poquito, damos vuelta, le ponemos el ajo, voy a poner un poquitito de tomillo ahí, que perfume bien. Y ahora sí, miren ustedes, bien selladitos, damos vuelta. Perfecto, no tenemos que cocinar por demás. ¿Por qué? Porque si no, se van a endurecer mucho más. ¿Qué hago? Ajo. Si me gusta ajo, pongo ajo. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora con mucho cuidado, porque esto está muy caliente. Miren ustedes. Muy caliente, entonces yo con mucho cuidado, ahí está, vamos a flambear, ahí, perfecto, entonces eso va a sellar el sabor. Vamos ahora con vino, dejamos ahí un ratito, recordando que se cocinan muy rápido. Dejamos que evapore el alcohol, el aroma que sube ya es un riquísimo aroma. ¿Qué nos falta acá? Nos falta sal. Nos falta sal. Ponemos pimienta, un poquito de sal y ya va a estar.
Ahí, estamos entonces evaporando. Fíjense. El aroma a coñac, al ajo, hace una delicia. Así dejamos apenita. Segundo, ya dijimos apenas un hervor y ahora sí, le doy el toque de sal que todavía no pusimos porque ponemos a última hora. Pimienta ya pusimos y el toquecito de crema. Está, piñoncito al jerez. Está, acá estoy tostando una farina. ¿Una farina? ¿Con qué? Con un poquito de bacon, de panceta, panceta picadita, cebollita picadita, un poquito de aceite y tostamos para que tenga ese riquísimo sabor. Esta farina le va a acompañar increíble a este riñoncito. Dejamos aquí un poquito concentrado y ya está, esto se cocina en un minuto. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Harina tostada, unas papitas y los riñoncitos en esa riquísima salsa de jerez. Así que bueno, ahora sí nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las palabras de aliento que estamos recibiendo y los pedidos también, que discúlpenme, estamos cumpliendo todo, pero no, nos lleva un poquitito de tiempo. Les esperamos en todos los cursos del Centro Garófalo, no se olviden del curso también de pan dulce. Y bueno, hasta cualquier momento, venimos mañana, nos vemos nuevamente, 12 menos cuarto en punto, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar.